ahora. Vamos de inmediato hasta las calles. 7:36. Carabineros informa sobre fiscalizaciones que se van a intensificar durante el fin de semana. Fin de Semana Santa, persigue a aquellas personas que tienen su lugar de residencia habitual. Por ejemplo, en Santiago, no la abandonen para ir a una segunda residencia, como podría ser la costa o el litoral central. ¿Ya? Esto está establecido en una resolución del Ministerio de Salud que ya fue publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de marzo. Por lo tanto, ese es el objetivo de estos 10 puntos de control, que además están siendo reforzados por 16 puntos más de control en el sector de la quinta región. ¿Ya? También apoyados con aeronaves institucionales y drones que nos van a servir también para el control. ¿Cómo va a operar este control? ¿Estas personas se les va a chequear? ¿Si se confirma que van a un segundo domicilio, se les va a devolver, detener, con infracción? Sí, estas personas, cuando sean sorprendidas en el control, por ejemplo, que van a una segunda residencia, van a ser devueltas por personal de carabineros hacia su lugar habitual de residencia. General, estamos en vivo para Televisión Nacional, entonces, para comprender. Todos estos controles ya comienzan de manera anticipada esta jornada, pero van a ser más intensos desde el jueves en adelante. ¿Cómo se va a abordar todo aquí? No, desde ahora ya son intensos. Desde ahora ya están complementarios a los 10 puntos de controles de aduana sanitaria, tanto en la región metropolitana, en la quinta región, y en varias regiones más, como por ejemplo la octava región, la décima región, que también empiezan a contar hoy día estos controles anticipados. ¿Cuáles son las multas a las que se arriesgan las personas que infringan? Lo que pasa es que va a depender de cada caso. En el caso, por ejemplo, de que una persona no respete esta resolución, va a ser devuelta por carabinero a su lugar de residencia habitual, y eventualmente podría verse afectado por el código sanitario. Se le podría abrir un sumario sanitario. General, ¿se podría determinar si ya personas han intentado desplazarse hacia otros lugares? Ya el intendente que me se van a señalar que han sorprendido a algunas personas de comunas como Las Condes, Vitacura, que iban en camino a Rapel. ¿Se ha podido confirmar otra información parecida? Bueno, la verdad es que nosotros estamos recién a contar de ahora haciendo este tipo de controles. Por lo tanto, no sabemos si para atrás ya hay personas que se desplazaron. Pero aquí lo importante es que las personas tomen conciencia de cuál es el espíritu de esta resolución, porque también podría ser de que la persona pueda ir a alguna casa que no sea su segunda residencia, que la haya arrendado, pero que claramente también está infringiendo la norma. Entonces necesitará un salvoconducto. ¿Cómo va a ser ese proceso para después obtenerlo? ¿Perdón? Se va a necesitar un salvoconducto en la eventualidad de hacer algún viaje. ¿Cómo va a ser ese proceso? No, lo que pasa es que esta resolución exenta establece algunas excepciones. No hay un permiso temporal, por decirlo de alguna manera, como lo es en el caso de los en el caso de las comunas que están con cuarentena. ¿Ya? Aquí se ve cada caso en especial. Por ejemplo, la resolución establece excepciones con mayores de 65, con personas que tienen enfermedades crónicas, con personas que tengan que desplazarse por motivos de trabajo. Eso va a tener que justificarse. General, estamos en vivo para Tele 13 AM, si nos pudiera contar un poco de estos puntos, ¿cómo se va a intensificar la fiscalización? Sí, bueno, como yo decía anteriormente, estos 10 puntos más de control en las carreteras principales pasan a complementar lo que son ya las aduanas sanitarias en las que está operando hoy día personal de carabineros, ejército y personal del Ministerio de Salud. Claramente este control está orientado a que aquellas personas que tienen un lugar de residencia habitual no lo dejen, porque esto claramente también no es un fin de semana santa como el año pasado, como años anteriores, en el que este fin de semana se determinaban como una mini vacación. ¿Este control también se va a mantener al regreso en caso de gente intente nuevamente volver hacia Santiago infringiendo como ya había sido la salida? Este control en primera instancia se va a mantener hasta el día domingo, hasta las 00 horas. Sin embargo, ¿sigue siendo aleatorio o se va a controlar a todos los vehículos para evitar que la gente que, por ejemplo, tenga alguna medida por cuarentena no logre salir por lo menos por esta ruta? Bueno, esa es la idea de tener tantos controles, de tener 10 acá, 16 en la región, en la quinta región, de manera que prácticamente todos los vehículos sean fiscalizados. No le puedo decir que vamos a controlar el 100%, pero vamos a aproximarnos. Por eso es que aumentamos ostensiblemente la cantidad de puntos de control. ¿Qué pasa con las personas que tienen puntos?
Ahí está entonces las palabras del general Manuel Valdés, jefe de zona tránsito de carreteras y seguridad vial, entregando los detalles en cuanto a estas distintas fiscalizaciones que se van a estar concretando en este punto también de la capital. Nosotros estamos en la ruta 68 con Américo Vespucio y todo con el fin de evitar que se realicen viajes para esta Semana Santa. Y es por eso que ya se están realizando estos distintos controles de manera intensa, se están también concretando estas distintas fiscalizaciones de manera aleatoria con los conductores. De hecho, en este lugar ya se están realizando algunas fiscalizaciones donde entre los documentos que se les solicita es el carnet de identidad. ¿Para qué? Porque a través del sistema de la SIM card que mantiene Carabineros, ellos ingresan los datos de la persona y después pueden corroborar si mantiene alguna orden de cuarentena o bien es un caso positivo de COVID-19. En caso de ambas situaciones arroje como tal, estas personas no van a poder realizar obviamente el viaje y van a tener que ser entonces conducidas o en algunos casos detenidas. Y es por eso entonces que se están realizando todos estos distintos procedimientos. Nosotros estuvimos conversando con algunas personas, algunos conductores nos explicaron parte de estas fiscalizaciones, así que los invito también a revisar parte de esas apreciaciones que estuvimos recopilando hace algunos minutos atrás. Buenísima, sí, buenísima. ¿Me encuentras un poco tú hacia dónde vas? Vamos aquí a mi trabajo, a Lampa. Pucha, que tenemos en conciencia porque esto es serio. Así que, no, para hacer caso, ¿no? A lo que dicen las autoridades. No, está buena. Estoy absolutamente de acuerdo con las medidas, pero no estábamos en conocimiento de esto. O sea, sabía yo que iban a tomar medidas para las salidas, pero no pensé que era de acá. Muy buena la fiscalización. Está muy buena. ¿Piensa salir para este fin de semana, o no? No. Nada. No, para nada. ¿Qué dice la gente que piensa salir este fin de semana? Que se quede en la casa nomás. Que le vaya bien. Bien, parte de las fiscalizaciones que a esta hora se están realizando entonces, pero el llamado que se realiza es quedarse en casa. Muy bien, Rodrigo, lo repetimos una y otra vez, majaderamente, quedarse en casa. Muchas gracias por esta información y justamente queremos seguir ampliando este tema, qué es lo que ocurre durante este fin de semana largo.